Ok, hemos vuelto a los vídeos donde hay que tocar la guitarra. Acabáis de aprender lo que es la subdivisión binaria y la subdivisión ternaria. La subdivisión binaria es cuando dividimos las negras en dos, taca, taca, un y dos y se llama ritmo de rock. Y el otro es subdivisión ternaria, cuando se divide cada nota en tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, o, usted, es cuatro. Bueno, eso se llama shuffle. Bueno, este patrón que vamos a usa el ritmo shuffle. Hace tanca, 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 un, dos, tres, un, dos, tres. Y el patrón suena así. Este patrón la vais a reconocer de dos temas. Uno que se llama I Just Wanna Make Love to You, que hace popa, popa, pa, I don't want you, be no slave, popa, popa, pa, I don't want you, popa, popa, pa, work all day, popa, popa, pa. Bueno, eso sí lo conocéis. Y el otro es Hoochie Coochie Man. A gypsy woman told my mother, before I was born, got a bullet child coming, gotta be a son of a gun. Ese también lo conocéis. Bueno, pues este patrón vamos a hacer la ola con un blues de 12 compases. Se toca así. Séptimo traste. Quinta cuerda. Cuarta cuerda. Quinto traste. Repetimos. Pom, pom, pom. Son cuatro notas. Pom, 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 pom. Y luego acaba en un 7 de la cuarta cuerda. Pom, pa, pom, pa, pom. Bien, este patrón es móvil. Luego se hace en el traste 10 para hacer el re. Y luego se hace en el traste 14 de la quinta cuerda para adaptarlo al acorde de mi. Aquí tenemos un blues incorporando ese patrón. Un, dos, tres. Cambiamos al traste 12. Traste 14. Bien, el blues de 12 compases con el patrón nuevo. El mismo patrón, vamos a meterle más notas. Hacemos lo mismo y añadimos dos notas. El 1, 2, 3, 4, 5. La sexta nota tiene un bending, que es el. Recuerda cuando hacéis el bending, cuando habéis hecho el bending, apagar. Ahora vamos a hacerlo con el karaoke. Un, dos, un, dos, tres. Recordar que este patrón empieza antes, es lo que se llama anacrusa. Hace un, dos, tres, pa, 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 pam. El pam ya es el primer tiempo. Entonces siempre tenemos que preparar el cambio cuando vamos desde aquí. Bien, antes de haber cambiado el acorde, tenemos que ir al traste 12 a hacer el. Bien, y eso es todo. Ahora vamos a ver un variante. En lugar de tocar, vamos a tocar. Bien, a cámara lenta. Séptimo traste, quinta cuerda. Quinto traste, cuarta cuerda. Segundo dedo, tercer dedo. Todo en la misma cuerda. Y luego acabamos en la sexta cuerda. Pom, 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 pom.
Ah, ah. Ah. Y cuando cambiamos, pues hacemos lo mismo. Empezamos en el traste 12, quinta cuerda. Bien, y cuando hacemos el mi, hacemos. Bien, aquí tenemos el blues de 12 compases con este patrón nuevo. 1, 2, 3. Cambiamos. Los 12 compases con el patrón nuevo. Recuerda que esto sigue siendo el ritmo de subdivisión ternaria. Ta, 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 ta. Recuerda también que parece ser que hay dos corcheas. No, lo que tenemos son las tres notas del tresillo, ta, 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 donde quitamos el del medio. Donde ta, 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 es lo que da la apariencia de ser corcheas, pero no, son tresillos con una nota quitada del medio. Ahora el siguiente patrón de la serie. Todos son de la misma familia, que hacen una anacrusa, hacen ta ta ca ta tan. Bien, pues este hace esto, es el de antes, pero vamos a añadirle dos acordes. Y ahora hacemos séptimo traste con una cejilla, tres notas, y ahora tocamos quinto traste. La primera cuerda no suena y le damos un martillazo con el segundo dedo en la sexta cuerda, entonces sale. Ah, ah. Entonces hace po 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 pom. Pa 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 pom. Ahora voy a añadir las otras notas. Este patrón es móvil. Podemos llevarlo al traste 10 para hacer el acorde de re y luego para hacer el acorde de mi lo hacemos en el traste 12. Todo, todo igual. Y en el mi. Bien, vamos a hacerlo ahora. 2, 1, 2, 3. Bien, y ahora vamos a ver las partituras. Cha cha. Ah, partitura. A continuación viene el jump track, que es la pista para poder ensayar los patrones que hemos dado hoy. Este, el blues de la, como siempre. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Un, dos, cambia.
lo tenéis. Con esto termina la nueva serie de patrones para acompañar a Blues.